Frente al panorama de violencia que vive el departamento de Nariño, autoridades del municipio de Pasto aumentan la capacidad operativa, investigativa y de inteligencia policial para controlar y prevenir que se registren actos criminales en la ciudad. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Bastidas. Afortunadamente, donde hay cultivos ilícitos o de uso ilícito, hay presencia de grupos al margen de la ley. Y nosotros tenemos que desarrollar todas esas labores de inteligencia. Le hemos pedido tanto a la Fiscalía como a los organismos de inteligencia de la misma Fiscalía, del Ejército, de la Policía Nacional, estar atentos a cualquier tipo de situaciones que se puedan generar, pero también estar, como se dice, pensando en que debemos actuar, que la comunidad mismo nos ayude a estar vigilante, estar pendiente de toda cualquier situación que genere sospecha, que genere una alerta de la cual nosotros podamos prendernos para poder de alguna manera minimizar o prevenir cualquier situación de desorden público que se pueda presentar aquí en la ciudad. Para el funcionario, el trabajo de la fuerza pública de la mano de la comunidad habitante de Pasto es la mejor defensa ante cualquier actividad delictiva que se esté perpetrando en la capital nariñense. A ver, nosotros venimos preparándonos en dos frentes, uno con la Policía Nacional efectivamente para afrontar lo que es la delincuencia común. Sabemos que cuando hay desempleo, hay pobreza, se generan focos de delincuencia. Entonces nosotros venimos preparándonos precisamente con la Policía Nacional, con las mismas comunidades, articulándonos para que efectivamente no se den ese tipo de situaciones, pero al mismo tiempo también preparándonos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la articulación, del fortalecimiento de los procesos de vigilancia de la Policía Nacional. Y también sabemos que no somos ajenos a este tema del microtráfico, del narcotráfico, puesto que desafortunadamente el departamento de Nariño es uno de los centros de producción de cultivos ilícitos, de uso ilícito aquí en el departamento de Nariño. Y Pasto, pues, no es ajeno a esta situación. Nosotros también, desde el punto de vista de la inteligencia, de la prevención, estamos preparándonos para esta situación que desafortunadamente viene azotando al departamento de Nariño. Las fuerzas militares en la ciudad de Pasto refuerzan sus operaciones para evitar que casos de violencia se registren en la capital nariñense.